Da igual que se enfrentara a la policía y que los agentes lo tuvieran así de difícil para contener las protestas de los chalecos amarillos en este rincón de París el pasado sábado. Hasta 120.000 euros ha recaudado una plataforma de internet para apoyar al exboxeador Christophe Dettinger. El excampeón de Francia ha recibido el apoyo económico de más de 8.000 ciudadanos tras su arresto el lunes por los incidentes del fin de semana. Diferentes responsables políticos han mostrado su decepción por el respaldo, entre ellos la ministra de Trabajo. Estas personas no pueden ser padres. ¿Cómo pueden decirles a sus hijos, cómo pueden decirles a los jóvenes que el modelo es la violencia y que deben dar dinero para la violencia? Admito que como republicana no puedo entenderlo, no puedo aceptarlo, me entristece. Los responsables de recaudar los fondos ya han indicado que solo se utilizarán aquellos que sirvan para cubrir el proceso legal. Uno de los agentes a los que agredió Dettinger tendrá que estar de baja 15 días como consecuencia de los golpes. Antes de entregarse, el detenido indicó que había reaccionado mal, pero que también fue consecuencia de la actuación de las fuerzas de seguridad que habían utilizado gases lacrimógenos contra él y su mujer.